La Zona Rosa aspira a ser como Nueva York. Como plan estratégico para beneficio de los empresarios, la administración de la alcaldía Cuauhtémoc desea reactivar la zona y convertirla en la Quinta Avenida. Una problemática que presentó Rafael Saavedra, presidente de la agrupación de comerciantes de la Zona Rosa, fue el plan de regularización y actualización de permisos, coordinación de multas por pago a destiempo para comercios mercantiles, seguridad y vigilancia, planes de limpieza y recolección de basura. En la reunión de trabajo con integrantes, la alcaldesa electa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ofreció implementar un plan estratégico de reactivación para la zona rosa, con el fin de convertirla en la quinta avenida como la existente en Nueva York, Estados Unidos. Como argumento dijeron que debido a que la zona rosa se está cayendo, podrían dotarla de mecanismos de desarrollo tanto para la iniciativa privada como para la comunidad que la habita. Así que generarán promoción de identidad y personalidad de el lugar. Además de un rediseño de imagen muy vanguardista, con el fin de que los visitantes se queden con ganas de regresar. Para el 25 de agosto se realizará otra reunión en donde se presentará el plan específico y se celebrará la primera reunión formal con todos los empresarios interesados. Informó para el capitalino André Romero.